Buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Y los saluda a su amigo Salvador Rotera Ubanel. El día de hoy vamos a platicar de la declaración de prima de riesgo. Y para ello nos acompaña un gran especialista, alguien que es muy conocido de todos ustedes, una persona que sabe muchísimo de seguro social. De hecho, ha sido catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México a nivel licenciatura y a nivel maestría. Y se le conoce sobre todo ahí en la universidad por su especialidad en seguridad social y su conocimiento de esta ley. Me refiero al contador público Emilio Ordóñez López. Emilio, gracias por acompañarnos el día de hoy. Salvador, muchas gracias por la invitación para servirles a todos. Muchísimas gracias. Y se parece, antes de que empecemos a tocar el tema, vamos a recordarle a nuestros amigos que nos pueden estar siguiendo a través de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Twitter, en @consufiscal, El Mirador Universitario de la UNAM, en YouTube. También nos pueden seguir en Facebook, en FCA UNAM Oficial, en TV UNAM y en el canal 22. Y les vamos a pedir que a continuación escuchen la siguiente información. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. En Consultorio Fiscal Radio, nos preocupamos por nuestros radioescuchas y ponemos a su disposición una breve explicación de la Declaración de Riesgos de Trabajo. Las empresas tienen que pagar una prima de seguros al Instituto Mexicano del Seguro Social para cubrir a sus trabajadores ante la posibilidad de sufrir un accidente en el lugar de trabajo. La prima se debe calcular con base en la siniestralidad. Esto significa la prevalencia de accidentes del lugar de trabajo. Es decir, no se toma en consideración si un trabajador sufrió un accidente en el trayecto hacia la empresa o hacia su casa, sino únicamente los sucesos ocurridos en el recinto del negocio durante el año. La declaración anual de riesgos del trabajo debe presentarse por los patrones durante el mes de febrero del año siguiente a aquel por el que se determine la siniestralidad. Fuente: Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y elcontribuyente.mx. Cuentas Claras. Regresamos después de escuchar nuestras cuentas claras, que efectivamente mencionan en cuentas claras que la declaración de riesgos de trabajo se mide con base en la siniestralidad y se tiene que presentar en el mes de febrero. Y para eso, pues vamos a entrar a ver qué es eso de la siniestralidad, por qué en el mes de febrero, por qué tengo que determinar la prima, para qué periodo me va a servir esa prima. Y bueno, muchas de esas otras, muchas cosas más y las cosas que ustedes nos puedan, nuestros amigos radioescuchas, nos puedan ir preguntando a través de esta página, las iremos contestando. Emilio, ¿qué información tomo como base para usarla, para determinarla y a partir de cuándo aplica? Esta declaración nos va a servir o nos va a funcionar para el ejercicio de primero de marzo del 2021 al 28 de febrero del 2022, estaría rigiendo la declaración o bien el porcentaje que determinemos de acuerdo con la siniestralidad ocurrida por las actividades de trabajo que realizan los trabajadores o que realizaron durante el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020. Todas las siniestralidades de trabajo, enfermedades de trabajo y accidentes en trayecto o tránsito, que se le denomina. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, cabe recordar una situación y me voy a permitir que el día 8 de enero se emitió un decreto
el cual establece que el COVID, aquellos que se hayan enfermado por COVID o bien que hayan fallecido por lo mismo, se les considerará riesgo de trabajo. Vamos a recordar que una disposición en beneficio se aplica en forma retroactiva. Aquellos que del primero de marzo, desde que se declaró la pandemia, hasta hoy en día, que se enfermen por COVID o fallezcan, tendrán derecho a cobrar el subsidio como riesgo de trabajo. Pero a ver, se vuelve muy interesante tu comentario, porque efectivamente salió publicado ese día 8 de enero en el Diario Oficial este acuerdo del Consejo Técnico, pero sería para todos los que fallezcan por COVID o solamente aquellos que por haber ido a trabajar hayan fallecido por COVID, porque a lo mejor... Pues yo estoy en home office y me enfermo de COVID porque independientemente que mi patrón me mandó a trabajar en home office, pues resulta que los sábados sigo yendo a jugar fútbol con mis cuates y uno de mis cuates le dio COVID y ahí en el partido, creo que por ahí hubo un partido de fútbol de la primera, de que pasó eso, creo que un equipo llamado Nuevo León, el Tigres contagió al América o la América al otro, no sé qué pasó ahí, pero pues así sucedió y resulta que yo me enfermé de COVID por eso. Ajá. Si llegara yo a fallecer, ¿el riesgo de trabajo para mi patrón? Mira, efectivamente, el acta de defunción es la que va a determinar las causas de tu fallecimiento, ¿ok? La incapacidad que te extiende el instituto y la calificación que te dé el médico de la clínica, pues también va a estipular qué tipo de enfermedad tuviste y estuviste incapacitado y por lo cual te dieron un subsidio. Ok, entonces... Ese subsidio te lo pagaron al 60% considerado como enfermedad general antes de que saliera obviamente este decreto. Ajá. ¿Aquí qué tienen que hacer los trabajadores? Tienen que acudir a su subdelegación, a su clínica y subdelegación, porque a las dos que los van a tener que mandar a una y a otra, pero sí a su clínica primeramente, que es el médico el que determina los días de incapacidad, y pedirle que le rectifique para que le paguen el diferencial del 60% a partir del cuarto día a 100% desde el primer día hasta el día que ya se recuperó. Ok, pero eso es en el caso de que yo me recupere, pero ¿qué pasa si yo fallezco y para efectos de la declaración de prima de riesgo? Es la parte preocupante, qué bueno que empiezas tocando esto porque es el punto más importante, ¿no? Porque ahora en estos días tendremos que presentar esta declaración y si algún patrón y algún contador de algún patrón ahorita nos está escuchando, me va a decir, oye, Salvador, Emilio, ¿qué voy a hacer con todas esas incapacidades de COVID que tuve? Bueno, primeramente vamos a tomar en cuenta cuando te llega el documento oficial del instituto. Ok. Tú lo vas a recibir este año y tenemos que esperar qué disposición el acuerdo del Consejo Técnico va a emitir, porque si lo aplicamos tal y cual como están las disposiciones, yo tendría que reportarlo hasta el próximo año, Salvador. Ok. ¿Sí? Estás como cuando te dan una invalidez, que pongo en el ejemplo, de un 55%, te lo dieron en el mes de octubre del año 2020 y resulta que se inconforma el trabajador y el día 10 de marzo le resuelven que no es el 55, que es el 60 o 65 o 70. Ese diferencial lo reportas al siguiente año. ¿Sí? De acuerdo. Lo mismo va a pasar aquí, a menos que la autoridad emita algún criterio, algún acuerdo de consejo, aquí son acuerdos de consejo técnico, aclarando esa situación. Tiene mucho trabajo por hacer y por aclarar. Porque ahora vamos con el diferencial de incapacidades. Ahora vamos con el diferencial de pensión de viudez u orfandad, a consecuencia de lo mismo. Sí. Ahora bien, tú mencionabas algo muy importante, Salvador. ¿Qué sucede cuando se adquiere esta enfermedad y pues realmente no fue en tu trabajo? Exacto, ese es el punto. Ni en tu casa,
¿No? Una vez iba en el trayecto de mi, en los medios masivos de transporte que van pegados uno con otro en el metro, en el metrobús, en todos estos medios. Vamos a recordar cuando fue la explosión de la subestación del metro, que hasta en las camionetas y de, casi casi en las de mudanzas también, antes no pidieron las de, transporte de aves y ganado para transportarlos. Casi casi faltaban las cajas de redilas para acarrear animales, para hacer el transporte, pobre gente. Bajaban los bultos de cemento para que te subieras y cupiera la gente, ¿no? Casi casi. ¿Qué sucede? Yo, patrón, voy a manifestar que mi trabajador, la enfermedad la adquirió no en mi trabajo, que me lo demuestra la autoridad que fue mi trabajo. Claro. Porque vamos a recordar algo muy importante, que enfermedad de trabajo es la que se adquiere en el ejercicio de tu trabajo. No en el trayecto. No dice en cualquier lugar del centro de trabajo. ¿Ok? Ok. Entonces, ahí yo me voy a oponer en la parte aclaratoria del ST7, que es el documento donde le dan al trabajador, en primer lugar, para que anote sus datos personales y luego tú los corrobores en el reverso del documento. Uh-huh. Y ahí te dan un espacio para que tú aclares cuál fue o cómo ocurrió tal situación. Ahí yo voy a aterrizar al final diciendo que dicho padecimiento no fue a consecuencia de estar laborando en mi trabajo. No fue a consecuencia de que él laboraba en el hogar sus actividades contratadas conmigo. Uh-huh. Esto es factible y así lo manifiesta él, que al trasladarse en el transporte público es presiente que adquirió esta enfermedad. Al final de cuentas, a él le van a pagar el 100%. Lo único que a mí no me afectaría en mi declaración anual para efectos de aumentar mi prima de riesgo. Okay. Siento que aquí la autoridad tiene mucho que aclarar en este tema, ya que es nuevo, es una situación extremadamente nueva y que estamos viviéndola apenas. Sí, claro, claro. Esto apenas acaba de salir y entonces la autoridad me va a tener que decir si este contagio. Ahora, ¿qué pasa si estoy en home office? Y te voy a hacer una pregunta que sé que te voy a poner a temblar, mi querido Emilio, pero bueno, sé a quién le hago las preguntas. Sí. A mí me mandaste a trabajar a home office y resulta sí. Trabajando en mi casa, sí me contagio de COVID. Por estar en mi casa porque alguno de mis familiares se contagió. La pregunta y muchas preguntas que todo el mundo nos está haciendo, oye, si durante mi trabajo en home office me resbalo y me caigo en mi casa, ¿es riesgo de trabajo? Este contagio de COVID-19 en mi casa, por estar trabajando en mi casa, ¿podría ser considerado como riesgo de trabajo? Aquí va a haber varios aspectos. Primeramente, el hecho, y lo poníamos como ejemplo en algunos eventos, tú estás trabajando, primero el patrón te tiene que proporcionar todas las herramientas de trabajo. Sí, hay que recordar que hubo una reforma que se publicó el 11 de febrero a la ley legal de trabajo, donde señala que te tiene que proporcionar todas las herramientas, así es. Así es, correcto. Entonces, aquí el trabajador está laborando en su casa con todas las herramientas que el patrón le debe de proporcionar. Yo no voy a usar mi comedor, yo no voy a usar mi corriente eléctrica para mi computadora, no voy a usar mi laptop personal, no voy a usar mi línea telefónica, no voy a usar mi celular, ¿sí?, para realizar las actividades que me encomendó el patrón. Ahora, si yo estoy dispuesto a ello, si no, no, no estoy obligado. Estoy de acuerdo. Hay muchas actividades que definitivamente no se prestan para que realices el trabajo en tu casa. Por aquí me van a calificar un poco mal, pero bueno, es la realidad. Tú tienes una trabajadora que tiene niños en la primaria y niños en la secundaria. ¿La mandarías a la casa a trabajar? Híjole,
Creo que no. ¿Verdad? No. Se la va a pasar todo el tiempo cuidando a los niños, acompañándole en sus clases y todo ello. Entonces no va a ser productivo para mi gusto y mi punto de vista, Salvador. Esto es si sabemos una persona que no tiene ese tipo de vivencias, bueno, pues entonces sí, es factible que el trabajo lo desarrolle perfectamente en su casa. Una, dos, tienes todas las herramientas y en un momento dado, tú te paraste, pusiste la cafetera, no te percataste, se te derrama y te quemas con el líquido caliente. Discúlpame, ese no es un accidente de trabajo. Su actividad no es estarse preparando el café. Ok. Que es distinto a que el señor se levantó, fue al sanitario, una necesidad fisiológica de todo ser humano, todo ser vivo, casi, casi, ¿no? ¿Ah? Casi vivo, eliminando a las plantas y algunas otras cositas. Pero bueno, y se resbala en el baño, se golpea, ese. Desde mi punto de vista como profesional, ese sí puede ser un accidente de trabajo. Coincido contigo, ese sí sería un accidente de trabajo y tendrían que calificarlo el Seguro Social como riesgo de trabajo y tendría que incluirlo en mi declaración de prima de riesgo de trabajo. Pero, sí, pero el del café, no. Y ¿no? Entonces entramos con qué pasa con el COVID. Me contagié de COVID en mi casa porque pues algún familiar se contagió y estando trabajando en mi casa me contagio de COVID. Pues para mi gusto, pues en esta parte el Consejo Técnico sí va a tener que emitir su resolución al respecto, porque está muy, muy, muy oscura esta situación, ¿eh? Sí, claro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hace rato manifesté que la ley no establece que sea en cualquier lugar del centro de trabajo, que sea realizando tu actividad, pero el virus llegó hasta donde estás tú trabajando. Sí. Entonces, adquiriste ahí la enfermedad y por lo tanto es un riesgo de trabajo. Ahora, vamos a demostrar que sí, a lo mejor nunca tuvo un enfermo esta persona en su casa. Así es. Son detalles que tenemos que cuidar y tenemos como patrón que defender no aumentar mi prima. Claro. Yo siempre me voy a manifestar en contra de que sea un riesgo de trabajo. Ya si en definitiva la autoridad me lo considera como tal, bueno, ya buscaré otros recursos para evitar ello. Porque el aumento de un punto porcentual en tu prima de riesgo te pega 3 años, Salvador. Pero sí valdría la pena que la gente sepa por qué estamos hablando de que si me sube un 1%, el efecto no es nada más un año, sino son 3 años. A ver, quiero suponer que ahorita estás en una prima de 1.5% en el 2020, ¿de acuerdo? 1.5. Sí. Ok. Si no hubieses tenido ese incidente, tú ahorita en el 28 de febrero, que es tu declaración, primero de marzo, te va a bajar a .50. De acuerdo. Un punto por ser máximo, ¿ok? Ajá. Bueno, Como si hubo riesgos. Entonces vas a pagar sobre 2.50. Ajá, y ahí está el primer año. ¿Sí? Es el primer año. Después, el siguiente año, si no tuviste ningún incidente de trabajo, te baja a 1.50. Ya regresas a donde estabas, pero ya llevas 2 años. 2 años. Y posteriormente, hasta el tercer año, es cuando ya vas a bajar a 0.50. Entonces, fíjate la importancia que tiene que los patrones cuiden que no haya accidentes de trabajo. Oye, Emilio, pero yo quisiera preguntarte, sé que me voy a adelantar, pero qué bueno que tocaste este punto. Como todo mundo está procurando que no haya accidentes de trabajo, ¿sería prudente que yo, patrón, habiendo un accidente de trabajo, no se lo reporte al Seguro Social, se lo oculte al Seguro Social, y mejor agarre a mi trabajador y me lo lleve a que lo atiendan en un hospital privado y le pago todo? ¿Se vale hacer esto? Mira, Salvador, no se vale. Primeramente yo aconsejo, casi casi como la chimoltrufia, como digo una cosa y digo otra. Ajá. No oculten los accidentes de trabajo, por favor. Coincido. No los oculten.
Coincido contigo. Ajá. Esto produce repercusiones para la persona en materia de salud. Dos, secuelas. Tres, puede llegar a fallecer. Y si demandan los familiares del trabajador un fallecimiento, o si el mismo trabajador demanda, voy a tener unos capitales constitutivos. ¿Qué son los capitales constitutivos? La sanción que nos va a imponer el Seguro Social por no haber cumplido con mis obligaciones en materia de registro, avisos de accidentes y demás. Yo he visto patrones perder todo su negocio con un capital constitutivo. Yo también los he visto. ¿Cómo desaparecen? No, no los escondamos, por favor. Ahora, no nos espantemos tampoco. ¿Cómo me repercute, Salvador, un riesgo de trabajo, un incidente? Mira, la base fundamental para que me aumente la prima de riesgo de trabajo es mi base de trabajadores. ¿Ok? Ok. Ponte en el supuesto que tienes un vaso con agua. Ajá. Así. Y le dejas con una pluma fuerte caer una gota de tinta. Oye, mira, se te va. Así es, si una cantidad de esa agua le pongo una gota de tinta de una pluma fuente, se va, si es sepia, se va a poner de ese color. Así. Representa a tus trabajadores, en tu número de trabajadores. Ok. Y si lo dejas caer en un vitrolero de 5 litros, de 10 litros o en uno de 20, dejas caer esa gotita. En uno de 20 no se va a notar. Probablemente en uno de 5 va a poner un poquito turbio, pero va a desaparecer. Pero si somos de muy buena vista, lo vamos a notar, y si no, entonces, ese es el efecto, Salvador. Ok. Todos creen que con un accidente, porque se lesionó el dedo, porque le surgió un hematoma a consecuencia del golpe que se dio en el escritorio, en fin, creemos que eso nos va a afectar. No, 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 no es tan grave, ¿no? A menos, repito, que a mí me ha tocado ocasiones en que va el transporte de personal y tiene un accidente el transporte y salen heridos 2, 3, 4, 5 y fallece 1 o 2, pues ahí sí me va a pegar. Claro. Con Juan, el máximo es 1% porcentual. Y obvio, repito, realmente va a ser por 3 años, ¿verdad? Claro, pero fíjate, yo a mí me ha tocado ver patrones que no me hacen caso, que les digo que tienen que cuidarlo y de repente voltean y dicen que ¿por qué pago tanto seguro social? Y les digo, pues porque cada año has tenido tantos accidentes que has venido aumentando en un 1% tu cuota y estabas en 3% y ahora estás en 11%. Oye, pero pues ajá, es que llevo 8 años, pues es que llevo 8 años diciéndote que cuides los riesgos. Y entonces hasta esa fecha se preocupan y empiezan a implementar medidas de seguridad dentro de la empresa. Riesgos de trabajo, en términos generales, la ley del Seguro Social es una réplica de la Ley Federal del Trabajo, en esos articulados específicos. Uh-huh, sí. Y demás, riesgos de trabajo son los accidentes de trabajo y las enfermedades de trabajo. Ah, ok. ¿Okay? No, no, o sea, no nada más es un riesgo, es una enfermedad. Por ejemplo, déjame ver, a ver si te estoy entendiendo. Si yo como en mi trabajo laboro con la computadora, la enfermedad de trabajo podría ser a lo largo algún problema de la vista o algún problema de la espalda por estar todo el tiempo sentado. Exactamente. Mira, las enfermedades de trabajo, me voy a permitir mostrarte la lámina correspondiente a ello para que tengamos una mejor visión de ello, de lo que es en sí la enfermedad de trabajo y el accidente de trabajo. Okay. La misma ley nos lo establece y nos marca tales situaciones. Vamos a ver. El riesgo de trabajo son rápidamente, para que lo entendamos, accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo o profesionales. Punto. Dentro de los accidentes de trabajo, están los accidentes en trayecto. Okay. Es una variante más, forma parte de. Lo que pasa es que a veces el médico, cuando hay un accidente en trayecto, pone accidente de trabajo y nos asustamos. No, si es un accidente de trabajo, pero es en trayecto. Ya nada más lo que hay que tener en cuenta, que la autoridad no nos lo vaya a incluir en el reporte de accidentes de trabajo,
que nos da por medio del ICE. Ok. Voy a cuidar que no venga ese accidente en trayecto. Bueno. Y me dice, los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo, Salvador. Ok. ¿Sí? Entonces, ya aclaramos qué situaciones pueden suceder. El accidente de trabajo, me vuelvo a decir lo mismo, toda lesión orgánica o perturbación funcional producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo. De acuerdo. Accidente en tránsito es el que se produce al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo o viceversa. Es decir, a ver, déjame ahí entender. Yo como patrón soy responsable de lo que le pueda pasar a mi trabajador desde que cierra la puerta de su casa para venir a trabajar hasta que cierra la puerta de su casa regresando de trabajar. Desde el primer día de trabajo, es más, es su debut. Ajá. Y a lo mejor despedida, porque no sé, le pasó un accidente y a lo mejor hasta falleció. Debut y despedida, ese primer día. Ajá. Tú debiste haberme inscrito en el Seguro Social un día antes. Pero espérame, la ley del Seguro Social me dice que tengo 5 días para presentar el aviso de alta al Seguro Social. Sí, pero la Ley Federal del Trabajo te establece tu obligación del trabajador que sale desde su casa a su trabajo y del trabajo a su casa. Una, dos, el reglamento del Seguro Social de afiliación te establece que lo incorpores un día antes de que comience a laborar. Ahí no tienes ni un solo momento, ni un solo minuto para registrarlo. Entonces ya es mi responsabilidad. Sí, claro. Entonces, si alguien va a laborar mañana contigo, ya lo reclutaste, ya pasó la prueba, en fin, hoy lo tienes que incorporar al Seguro Social. Entonces, como recomendación a nuestros amigos que nos están siguiendo, podría ser, y sería correcto que les dijéramos que eso de los 5 días que dice la ley es letra muerta y que deben hacerlo del reglamento, y el trabajador no puede empezar a laborar en la empresa si no está previamente dado, presentada su inscripción como trabajador de esta empresa. Así es, efectivamente. Yo conozco grandes empresas de las que sí realmente están hasta calificados en ISO, en que entra un trabajador en su primer día y ya entra con su gafete y ya entra con su alta del Seguro Social. Si no, el vigilante no le permite ingresar a la empresa. Excelente, excelente comentario. La ley del trabajo no te da ningún plazo, ningún minuto, ningún segundo. Desde que el señor sale de su casa y da el primer paso al escalón y se tropezó y se cayó, ya es el trayecto. Y ya eres responsable de ese accidente en trayecto. ¿Y qué pasa si no lo había inscrito, no lo había registrado en el Seguro Social porque mi contador me dijo que tenía yo 5 días? No, pues van a aplicar un capital constitutivo. Te van a aplicar lo que se gaste en medicina, traslado, hospitalización, que si lo llevas al mejor hospital de México, te sale más barato que lo que te va a cobrar el Seguro Social. Y pero no se lo puedo ocultar. No. Bien. No, porque, mira, dependiendo del grado de riesgo, los de las ambulancias preguntan, oiga, ¿cómo le sucedió el accidente? Es que me dirigía a mi trabajo. Cuando di mi mal paso, caí y me lesioné tal parte de mi cabeza. Ah, es trabajador. Vámonos al Seguro Social. Las mismas ambulancias. Sí, la misma ambulancia. Es más, hasta llevas en la bolsa el memorándum de ingreso. Sí. Que te dijeron que te presentaras el día de hoy. Y tu credencial ya para empezar a trabajar el día de hoy. Así es. A mí ya me tocó un caso así, Salvador. Sí, sí. Así es. Uh-huh. A ver, la ambulancia le encontró el memorándum para ingresar a trabajar, la ambulancia se lo llevó al Seguro Social, lo atendieron, obviamente le aplicaron el capital constitutivo al patrón. Así es, por no tenerlo inscrito. Estoy totalmente de acuerdo. Bien. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado en este trayecto, es sin desviaciones. Lo único que permite el Seguro Social es la siguiente desviación, cuando es en forma continua que tú lo realizas.
el traslado a guarderías y el traslado a las escuelas de tus hijos. Pero fuera de eso no me puedo desviar. Habitual. Si el día de hoy le dio flojera a tu señora llevar a los niños y te dijo, chavita, por favor, llévalos, no tengo ganas de llevarlos, yo los llevas y te sucede algo, no es en forma habitual que tú lo haces. Por lo tanto, no te van a aplicar el accidente de trayecto, te lo van a considerar como enfermedad general. Wow. Accidente general. Porque entonces, no soy yo, era mi esposa quien los llevaba. Exactamente. Bueno. Ok, pero ¿te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos a comentar este punto? Con gusto. Bien, regresamos después de esta pequeña pausa. Tenemos preguntas de nuestros radioescuchas. Sí. Me dice, el IMSS expidió una incapacidad de 14 días retroactivo como enfermedad general, pero el trabajador sabe que fue por COVID. Nos pregunta Cecilia Vázquez que qué procedería para la empresa en este caso. Mira, lo que va a ver es lo que emita el médico del Seguro Social. Yo puedo decir que tengo cáncer, porque así me late que tengo cáncer, pero si el médico del Seguro Social establece que no es cáncer, ¿verdad? Que es una alergia, etcétera, no me puedo oponer a ello. Así es, y si el médico no me dijo que fuera COVID, pues no tengo, aunque yo sepa que es COVID, pues el médico es el que está, la incapacidad es lo que diga el médico. Pues, exacto, nosotros no somos especialistas para decir que me dio COVID, okay. Por favor. Y la misma... Y muy apanicados, ya tenemos flujo nasal y creemos que ya se nos vamos a morir. Sí, claro. Estornudaste y luego te preguntan, ¿estás enfermo? ¿Qué tienes? Sí. Ya te dio COVID, ya ves, por no cuidarte. Sí, efectivamente, Salvador. Ok. Estamos muy apanicados todos, ¿eh? Todos, así es. Cecilia Vázquez, ¿se tendrá que corregir la incapacidad del IMSS después de en la prima de riesgo? ¿Podría reclamar que fue riesgo de trabajo y no enfermedad general? El testimonio del médico que es a consecuencia del COVID, sí. Si no, no. Okay, y asistir a su clínica a que les rectifiquen esa incapacidad, ese subsidio, para que les paguen el diferencial. Necesitamos que el Consejo Técnico dicte las reglas al respecto. Va a tener que emitir reglas al respecto. Todavía no están emitidas esas reglas por el Consejo Técnico del Seguro Social. Eduardo Maldonado, ¿que dónde puede obtener respecto de esta información? ¿Y dónde puede obtener más información respecto de lo que estamos platicando? Bueno, pues el diario oficial es el que me está, el del 8 de enero es el que me está estipulando, ¿verdad? Que la enfermedad de COVID es riesgo de trabajo. La del 8 de enero. Y si no si no es COVID, estaríamos hablando de la ley del Seguro Social en el capítulo de riesgos de trabajo, en donde habla del régimen financiero. Así es, efectivamente. Ok, sí. Rolando Lomas. Una compañera se lastimó el pie y no le dieron incapacidad porque está en home office. ¿Es correcto? No. No, la incapacidad la tiene que obtener. Obviamente, ya repetimos que puede ser por riesgo de trabajo o no riesgo de trabajo. Así es. A lo mejor se tropezó cuando iba a sacar una copia y yo lo haría, ¿verdad? Dije que iba a sacar una copia porque la copiadora la tengo en la recámara y mi escritorio lo tengo en la sala. Y al dirigirme me tropecé, me caí. Eso es un accidente de trabajo. Pero aunque no sea accidente de trabajo, si se cae en su casa, para eso tienes el seguro de enfermedades, que sería enfermedad general, y tendrían que darle la incapacidad. Así es, efectivamente, Salvador. Forzosamente se la tienen que otorgar. Ok. Así haya dado su mal paso, se la tienen que otorgar. Adrián Almaraz pregunta que si la prima media mínima de la clase 1 es .54355, ¿por qué hay empresas que tienen prima de .5? ¡Qué buena pregunta! Bueno,
Cuando tú inicias con la clase 1, cuando inicias tus actividades, comienzas con la media que es .54355. Si durante un año calendario completo, también hay que aclarar esto, que es la siniestralidad, cuando tú te das de alta en una empresa, tuviste que haber abarcado un año completo. Si tú te diste de alta el 2 de enero porque el 1 es inhábil, no, es un del 2 de enero al 31 de diciembre no es un año calendario completo. Por lo tanto, no tienes la obligación de presentar la declaración, okay, sino hasta el siguiente año. ¿De acuerdo? Correcto, correcto. Ahora bien, ya pasó el año, no tuviste ningún accidente de trabajo, estabas en punto 54355 y vas a bajar a la mínima, que es punto 50. La mínima en el régimen financiero, si quiere leer la ley del Seguro Social, en el capítulo de riesgo, habla de que la mínima es el punto 5 y la máxima es el 15%. Correcto. Adrián Almaraz también, si la empresa inició operaciones en diciembre del 19, pero no tuvo accidentes en el 2020, solamente tiene un trabajador, ¿tiene obligación de presentar la declaración por el año 2020? Bueno, sí, pero con una opción. Si tiene menos de 10 trabajadores, puede seguir, no presenta la declaración y puede seguir con la prima media que le calificaron. Ahora, si la presenta, va a bajar un punto porcentual. Estaba en la prima media de clase 1, va a pasar de punto 54, 355 a punto 5. Correcto. Efectivamente. Correcto. Entonces, Adrián, sí presenta tu declaración, no se te olvide presentarla. Nadie Mendoza, ¿puedo demandar al patrón si llevo 2 años laborando y no me he dado de alta en el Seguro Social? Claro que sí, directamente en la subdelegación, ahí en Auditoría Patrones, va a presentar su queja para que Auditoría Patrones mande una visita específica a ese patrón y revisen a todos los trabajadores en qué situación se encuentran. Así es. Ella misma presenta, supongo. Lo van a manejar en forma confidencial, ¿eh? Así es. El Seguro Social, yo puedo irme a dar de alta. ¿Tengo que llevar algún documento que pruebe que yo trabajo para Salvador Rotter? Claro, tienes que llevar todos tus recibos de nómina, si es que te están dando recibos de nómina, sino simplemente con testigos que se presenten con ello, porque igual a lo mejor no te están dando recibos de nómina. Así es. A ver, Emilio, yo no trabajo para ti, ¿puedo ir a denunciar que trabajo para ti y que tú no me has dado de alta en el Seguro Social? Ah, sí, tú tienes esa libertad, falta que ahora pruebes que sí trabajas conmigo. Ah, ok, pero si yo tengo correos electrónicos de Emilio Ordóñez que me dicen, necesito que hagas esto, necesito que hagas aquello otro, necesito que hagas aquello otro, ¿con eso puedo probar que Emilio Ordóñez es mi jefe? Claro, porque son de trabajo, son instrucciones que te estoy dando. Y con eso puedo ir al Seguro Social y decir, mira, aquí tengo estos correos desde hace 2 años que Emilio me da órdenes y no estoy en el Seguro Social. Claro, son mandatos que te estoy dando. Yo puedo tener un trabajador ahorita en Ciudad Juárez. Es más, físicamente nada más lo veo en la cámara. ¿Sí? Y yo tengo que registrar ante el Seguro Social. Claro. Y es buena instrucción por vía correo electrónico, WhatsApp y todo eso. Quiero interpretar la pregunta de Naye porque... supongo que Naye no es contadora y dice que cómo puede leer el formato de cuotas del IMSS. Leyendo su pregunta previa que ya contestamos y esta pregunta, yo creo que ella quiere verificar si realmente la tienen registrada o no. Yo creo, Emilio, corrígeme si me equivoco, pues no necesita ella poder aprender a leer la hoja del Seguro Social. Ella puede ir al Seguro Social y preguntar si está dada de alta con el patrón Juan Pérez, que es su patrón, y con qué sueldo la tienen registrada. Mira, con su número de seguridad social, ella entra a la página del Seguro Social. Ajá. Y por ahí baja su constancia de semanas cotizadas. Ahí aparecen todos los patrones, afortunadamente ahora sí aparecen todos, y ahí debe de aparecer el último patrón. ¿Y con qué sueldo la tiene registrada? Exactamente, ¿y desde cuándo? ¿Qué riesgos debo considerar?
Porque fíjate que tengo, y me estoy imaginando ahorita, un trabajador que se accidentó después de Navidad. Se accidenta después de Navidad trabajando, es un riesgo de trabajo, pero le dan una incapacidad, se cruza la incapacidad del año 2021 y todavía a la fecha, pues esta persona me le siguen dando incapacidades. Esa incapacidad que empezó en diciembre del año pasado, ¿la tengo que incluir para elaborar mi declaración de prima de riesgo? ¿O qué es lo que tengo que considerar como riesgos de trabajo? Ya me dijiste que los riesgos de trayecto los quite. Okay. Todos los accidentes en los que te hayan dado de alta, en que ya te dieron de alta de tu accidente, en el año 2020, son los que vas a reportar. No importa cuándo te dieron la primera incapacidad o cuándo te accidentaste. Ok, si yo me incapacité en octubre del 19, sí, que en esta lámina aparecería como 18, y me liberas y el Seguro Social me da de alta en cualquier fecha, septiembre, agosto, junio del 20, esa incapacidad del 19 no la debía haber incluido en mi declaración de prima de riesgo del 19. No. Pero no, sí en la del 20. Sí, exactamente. Oye, pero a ver, Emilio, aquí tengo una pregunta. Déjame corregir entonces el caso que te puse. Este trabajador, vamos a cambiarle la fecha del accidente, no fue después de Navidad. Resulta que se accidentó porque fue a llevar, tuvo, ese año falleció su mamá, su papá, y entonces el Día de Muertos fue al panteón. Se aventó toda la desvelada en el panteón, llegó a trabajar después de muertos, y de Día de Muertos estamos hablando del año 2019, donde todavía podíamos ir a trabajar presencialmente, sí. Llega y en el trabajo, quizá por el cansancio, se accidenta dentro de mis instalaciones. Me lo califican como riesgo de trabajo, pero pues yo de noviembre ya tuve, en el año 2019 tuve 31 más 28, 59 días de incapacidades del 2019. Esos días no los voy a declarar nunca porque pues son del 19. No, sí los vas a declarar, los vas a sumar a los días del 2020 que estuvo incapacitado. Ah, ok. Una persona se accidenta en esta fecha, en este año. En este año 2017 no presentaron la declaración anual. Ajá. Con este riesgo. En el 2018, que se presenta, no lo presentaron tampoco. En el 2019 lo dan de alta y aquí sí suman todos los días que abarcó su accidente de trabajo. Aquí una pregunta, no importa, estoy viendo tu lámina que dice 405, no importa que sean más de 365, el Seguro Social no me va a decir, oye, ¿cómo una incapacidad de más de 365 días? Un error de parte de los médicos, porque efectivamente, Salvador, tienes razón, los días de subsidio máximos por riesgos de trabajo es un año. Exacto. 52 semanas, efectivamente, pero ¿cuántas veces no hemos visto Sí, lo he visto y por eso te hice la pregunta, porque he visto, la ley del Seguro Social dice que la incapacidad máxima tendrían que ser 365, y si son más de 365 tendrían que reclasificármelo. Así es, dictarle la incapacidad permanente parcial o la incapacidad permanente total. Así es. Así es. Pero ha habido casos que los médicos no se dan cuenta y se siguen y te pasas a más de 400 días. Qué bueno está tu ejemplo. Correcto. Entonces, aquí ya este ya lo vas a reportar, pero no nada más eso, fíjate lo que pasa. Sufre una recaída en el mismo año. Híjole. En este mismo año sufre una recaída. Ya llevaba 405 días más 38 porque es una recaída del mismo accidente. ¿Ok? Y no solo eso, le dictaminan una invalidez del 55%. Se inconforma. Y en el 2020, de acuerdo con esta lámina, le declararon que no era el 55, que era 65, ¿de acuerdo? Ajá.
En este año vas a reportar 405 días más 38 días más el 55%. Este diferencial de 10% lo vas a reportar hasta el siguiente año. Ok. No importa que ahorita me llegue la revaluación, no importa. Me está llegando en este año, lo reporto hasta el siguiente año. Oye, Emilio, déjame ponértelo todavía más grave. Vas a decir que nunca me gusta de esto, este tema cuando hago esta pregunta. Pero, ¿qué pasa si ese trabajador fallece en el 2021 producto de ese accidente? Ese señor en enero del 21 fallece, ¿sí?, derivado, ¿sí?, de las lesiones o de la consecuencia de ese riesgo o esa enfermedad de trabajo. Ojo, porque me puedo morir por una enfermedad de trabajo y lo he visto. Sí, claro, claro. Ese fallecimiento lo vas a reportar hasta el otro año. En la declaración del 2021 que presente en el 22, aunque el riesgo haya empezado en el 17. Ah, exactamente. ¡Wow! Así, ese es el ejemplo que te estoy poniendo, el 10% de diferencial entre el 55 y el 65. Ajá. Y ahí te va por la pregunta que me hiciste rápidamente. Aquí tengo una persona que sufre una recaída de un riesgo de trabajo en este lapso. Ajá. Yo le pido a mi personal que revise, que cheque cuándo se accidentó. Resulta que no se accidentó con nosotros, Salvador. Es un accidente de trabajo que tuvo con otro patrón. Ok. Entonces, ese accidente no lo tomo en cuenta yo. Hasta el reglamento anterior, que tuvo vigencia hasta el día primero de noviembre del año 2012, hasta ahí, sí eras responsable solidario de esos accidentes que se suscitaban con otro patrón, te cargaban el muertito a ti. Ok. A partir de la reforma, ya no, aquí tú vas a reconocer únicamente los tuyos. Cuando es accidente, ¿qué pasa si yo contrato, Emilio, a una persona que ya trae una enfermedad de trabajo y yo no me di cuenta? Y esa enfermedad de trabajo, esta persona llevaba 15 años trabajando con Emilio Ordóñez y ya trae una enfermedad de trabajo generada con Emilio Ordóñez, y yo se lo pirateo a Emilio Ordóñez porque ese trabajador es buenísimo y Emilio ni yo sabemos que está enfermo. Entra a trabajar con Salvador Rotes y al mes de que está trabajando con Salvador Rotes, el Seguro Social le dice: tienes una enfermedad de trabajo. Bueno, ahí obviamente si me lo califican como un accidente, una enfermedad de trabajo atribuible a ti como patrón, en ese momento tú te vas a inconformar por las vías que tenemos. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la actividad con la que es, a lo mejor tú tienes la misma actividad que yo. Así es. Vamos a suponer. Sí, pero no fue contigo con quien se enfermó, fue conmigo. Entonces, tú tienes el recurso de inconformidad y todo el proceso para desvirtuar dicha situación. Para que en un momento dado pudiera el Seguro Social voltear con el patrón anterior, en este caso con Emilio Ordóñez, y decirle que ese trabajador tiene una enfermedad de trabajo generada con Emilio Ordóñez. Exactamente. Okay. ¿Y qué va a pasar aquí en las dos situaciones, la que tenemos en la pantalla y la que me estás planteando? Pues yo ni por enterado que sufrió esa incapacidad contigo, esa evaluación. Así es. Acá tampoco. O sea, yo, ese trabajador, el patrón que lo tuvo, vamos a suponer que fue hace 4 años. Ese trabajador ni en cuenta. Y ajá, como en su declaración, ese patrón, no lo toma en cuenta porque ya no está con él, ¿qué va a pasar? No lo va a incluir. Y entonces eso le va a ocasionar, cuando ya la autoridad actúe y diga, efectivamente, esa recaída fue por el accidente con aquel patrón, le va a mandar un diferencial en prima de riesgo. Una rectificación de la prima por parte de la autoridad. Exactamente, un dictamen de modificación a la prima de riesgo por no haber considerado este incidente de riesgo de trabajo. ¿Cómo puedo defenderme o qué puedo hacer para así incluir en mi declaración esos riesgos de trabajo que desconozco?
Bueno, primeramente, tú vas a, vas a consultar en el ITSE tus riesgos de trabajo. Tú los vas a consultar. Si ahí no aparece esa recaída, discúlpame, Seguro Social, tú eres el obligado en términos del artículo 50 de la Ley del Seguro Social a informarme de los accidentes y recaídas que se sufran por riesgos de trabajo atribuibles a mi registro. Ok. Debes de avisar. Antes yo daba un formato, ahora ya no, ahora ya entras al ITSE, checas tu registro patronal, te vas a riesgos de trabajo y te sale el listado de los accidentados en ese ejercicio. Ok. Guarden esa pantalla porque nos va a servir para el día de mañana que la autoridad me quiera requerir. No, no va a proceder en virtud de que nunca me lo informó. Ya, obviamente voy a desvirtuar multas y demás, e inclusive hasta el mismo aumento de la prima. Ok, entonces sí. Lo que tengo que hacer es... Nadie está obligado a lo imposible. Lo que tengo que hacer es guardar la pantalla, una impresión de pantalla, un screenshot de mi pantalla con los riesgos de trabajo que están listados ahí. Así es, efectivamente, Salvador. Sí. Ok, eso es una muy buena sugerencia. Nos preguntan, es una empresa que tiene un año, ya más de un año de labores, está con la prima inicial, que es la prima media de la clase 1, que si al presentar su declaración de prima de riesgo sin incidentes, que si va a bajar su prima de riesgo de 0.54355 a 0.5. Sí, claro. Claro que sí va a bajar. Siempre y cuando haga la presentación de la declaración. Ok. Pregunta Eddie que si le dieron una incapacidad por pulmonía posible COVID, ¿esta podría ser considerada como riesgos de trabajo? No, o es o no es. Aquí no hay posibilidad de que si es o no es, no. Tiene que ser dictaminada por el médico. Ok. Miguel Ángel Fernández, tuvo un trabajador dado de alta ante el IMSS hasta el 6 de junio del 2020 y ya no ha tenido trabajadores a partir de esa fecha. Tiene que presentar la declaración de prima de riesgo. Él estuvo declarando con la prima mínima de 0.5. Bueno, si ya no tuvo trabajadores, si transcurrieron más de 6 meses desde que tuvo su último trabajador, Salvador, ya no tiene por qué presentar la declaración. ¿Por qué? Porque si él se reactiva el día de hoy o mañana a la actividad laboral, lo van a reclasificar a la prima media de la clase. Oh. Ya no van a tomar en cuenta lo que haya bajado o subido inclusive. Es una estrategia que usan las consultoras. Y están en el 15%, ¿qué hacen? Dan de baja a todos sus trabajadores, los transportan a otra empresa, dejan pasar 6 meses y vuelven a estar activos después de 6 meses y vuelven a quedar en la prima media de la clase 5 que les corresponde. Y ya bajan de 15 a 7.5. Así es, así es. Pero él su último trabajador lo dio de baja el 6 de junio. Sí, ya son más de 6 meses. Sí, ya, porque tomas en cuenta hasta el día 28 de febrero. Así es. Sí. Así es. Manuel Salazar, que es ha sido seguidor de este programa, la empresa cambiará el domicilio, el cual no está en la circunscripción de la subdelegación actual del IMSS, lo cual implica una baja y alta de nuevo registro patronal. La pregunta, por favor, ¿qué artículos y de qué ley del reglamento debe consultar para poder llenar los formatos que solicite el IMSS para el alta, incluyendo el poder determinar la prima de grado de riesgo que ahora me corresponda? El domicilio anterior y nuevo son en la Ciudad de México. A ver, muy importante esta pregunta. Cuando tú cambias de domicilio, Salvador, dentro de tu misma circunscripción, dentro de tu mismo estado o fuera de, si no cambia tu actividad, sigue siendo la misma, se te respeta la prima que hayas bajado. En su caso, si yo inicié con 4 puntos infracción y ahorita ya lo voy a estar en 0.50, al volver a inscribirme en una circunscripción distinta,
yo le voy a poner .50. Obvio, la autoridad en un momento dado me va a mandar una rectificación de prima y ahí le voy a sustentar que en base al artículo X, que ahorita no lo tengo a la mano ahorita, pero si nos da el correo, se lo damos, el articulado, esta persona debe estar en la prima que traía de la otra entidad. Perfecto. Pues Emilio, muchísimas gracias. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Dicen que si quieres ser feliz en esta vida, no te consigas un trabajo, consíguete algo que te divierta y nunca en tu vida vas a trabajar, siempre vas a ser feliz. Y la verdad es que yo siempre he dicho que yo no trabajo, yo me divierto. Así es, efectivamente, nos divertimos ambos con esto y la gozamos perfectamente. Así es, muchísimas gracias por tus comentarios, por todas tus aportaciones, Emilio, muchas gracias. Y pues estamos en contacto para una siguiente ocasión. Hables y gracias por la invitación y saludos. Así es, y muchísimas gracias a todos ustedes. La semana que entra tendremos el tema será evasión tributaria, análisis de las redes, con el doctor Carlos Burgoa. Va a ser un tema muy interesante. Los invitamos a que nos sintonicen y nos sigan con ese programa. Recuerde que la Facultad de Contaduría y Administración unida trabajando a distancia. Y no se le olvide, más vale prevenir que una auditoría. Hasta la próxima. Se despide su amigo Salvador Rotero Banel. Buen provecho.